Para el cliente, ¿cuándo es el mejor momento para comprar un seguro de vida? Hoy, porque si mañana le pasa algo, ya está asegurado. Si tú vas con un prospecto y te sientes mal, escaso, pobre, etcétera, no te van a comprar. O te paralizas o te pones en movimiento. Porque aquella persona que no vende, sus creencias son: no soy bueno, la gente no compra, no me pueden pagar el seguro. Por muy quebrado que esté una persona, si esa persona no se siente quebrada, siempre va a ser abundante. Si una persona vemos que tiene éxito, es por cómo piensa, es por lo que hay en su interior. Y si una persona es escaso y no tiene éxito, es de igual modo por lo que hay en su interior. Manténgalo así, jóvenes. Si no tomas acción cuando llega el cliente, si no tomas acción cuando llega la idea, te estás estancando. Si te lleva a donde quieres estar, hazlo. Con todo y miedo, sin dinero, como sea, pero háganlo. Cuando estoy frente a un cliente con todo esto, vendo. Aunque yo esté quebrado financieramente, vendo. ¿Por qué? Ley de vibración. Tú vas a traer a tu vida lo que vibras, lo que sientes, no lo que tú eres ni lo que tú quieres. Bienvenidos, Climbers. Clase maestra el día de hoy. Por si no conoces todavía la información, o si ya la conoces, te vas a llevar un agasajo con este repaso de esta clase. Esta clase la hemos llamado Despertando al Genio Secreto, el Stick Person. Esta lección me encanta porque es algo con lo que se obsesionó mi mentor Bob Proctor. Es una ilustración, el Stick Person, esta ilustración gráfica a la que nos referimos como el muñeco de palo. Es sin lugar a duda la idea más valiosa que ha adquirido Bob Proctor cerca de 50 años de investigación intensiva en el funcionamiento de la mente. ¿De dónde viene esto? Cuando pensamos en la mente, muchachos, no hay una idea, no hay una imagen para pensar en la mente. Si yo te digo a ti, piensa en la mente, ¿qué es la mente? Se te va a venir muy seguramente la idea o la imagen de un cerebro. Nosotros pensamos en imágenes. Cuando pensamos en un coche, se te viene a la mente la imagen de tu coche o la imagen del coche que tú quieres. Si te digo, piensa en una casa, se te viene a la pantalla de tu mente la imagen de la casa que quieres o la casa que tienes. Es así como pensamos los seres humanos, en imágenes. Si te digo, piensa en tu mente, francamente, si no tienes el conocimiento de esta información, vamos a pensar en un órgano, en el cerebro. Pero el cerebro es eso, es un órgano de tu cuerpo. Tu cerebro es parte de tu cuerpo y en toda su magnificencia, en realidad es una estación de conmutación electrónica. Fíjate, electrónica aún sigue siendo una parte de tu cuerpo. Tu cuerpo es la manifestación física de un movimiento al que nos referimos comúnmente como la mente. La mente, entonces, si es movimiento, la mente es mi cuerpo. El cuerpo es instrumento de la mente. Tu mente es cada célula de tu cuerpo y es una actividad. Vamos a conocer el Stick Person. En 1934, el doctor Thurman Fleet, en Texas, estuvo involucrado en las artes curativas de la salud holística. Ellos estaban encaminados a curar síntomas del cuerpo, pero cuando él detectó que estaban curando síntomas, no estaban curando la raíz del problema, él creó el Stick Person y dijo que la mente es una actividad, no una cosa, que nadie ha visto nunca la mente, y con el fin de obtener claridad y eliminar confusión, crearon el Stick Person. ¿Para qué lo crearon? Para curar, no síntomas, sino la raíz de problemas. Y es ahí donde le apostamos absolutamente todo en esta carrera como agente de seguros, en la mente. Vamos a desmenuzar el Stick Person brevemente. El círculo grande, el círculo de arriba, es la mente y se divide en dos. La parte de arriba es la mente consciente y la parte de abajo es la mente subconsciente. Y la parte más pequeña es el cuerpo. ¿Por qué lo hacemos más pequeño? Porque le damos el peso a la mente. El cuerpo es el instrumento de la mente. La mente es cada célula de tu cuerpo. Cada célula. La mente es una actividad y es movimiento. ¿Y quién hace todo el movimiento? Tu cuerpo. Te doy un ejemplo básico. Si tú te sientes frustrado, inexperto y escaso en la carrera como agente de seguros, te apuesto a que te vas a paralizar. No vas a tener movimiento, no vas a accionar,
No vas a salir a pedir referidos, no vas a hacer llamadas, no vas a tener citas. Te vas a estancar, te vas a paralizar. No hay movimiento. ¿Te das cuenta? Sin embargo, si creamos una autoimagen y un empoderamiento de ti, donde eres exitoso, eres capaz, eres abundante, eres próspero y la gente te está esperando para recibirte, vas a accionar. Vas a hacer llamadas, vas a concretar citas, vas a dar asesorías, vas a tener ventas. O te paralizas o te pones en movimiento, pero no en movimiento a lo tonto, sino en movimiento hacia tu meta, hacia los resultados que tú quieres. Primero lo creas en tu mente y luego lo manifiestas físicamente. ¿A través de qué? De tu cuerpo, de la actividad mental. La mente consciente es la mente que piensa, es la mente educada. La mente consciente únicamente te va a dar el 5% de tus resultados. ¿Y por qué es la mente educada? Porque recibes información del exterior a través de tus cinco sentidos, de la vista, el oído, el tacto, el sabor y el olfato. Tú recibes información, pero algo muy importante: la mente consciente es como el superportero. La mente consciente decide si la información que recibe del exterior es buena o mala, la acepta o la rechaza. Por ejemplo, información. ¿Qué información? Veo los resultados que tuve en enero. ¿Buenos, malos o muy malos? Si tú los ves ahorita y si son malos, ¿qué vas a decir? Fue un mal mes, empecé con el pie izquierdo. Vas a empezar a ver los resultados y te vas a involucrar emocionalmente con eso. Sin embargo, tú decides que esa boleta de calificación o que esas notas de ventas no te representan, no eres tú. Simplemente son resultados, buenos, malos o muy malos, simplemente son, pero no dejas que te representen. El secreto es tu ADN espiritual, que es omnipotente. Tienes toda la capacidad de crear los resultados que tú quieres. Ese es el genio secreto y existe adentro de ti. Pero la mente subconsciente arraiga emocionalmente eso que tú dejaste entrar a tu mente. Si tú dejaste entrar escasez a través de los resultados que tuviste en enero o el último trimestre y no son buenos o satisfactorios, tu mente subconsciente lo toma como real y empieza a vincularse emocionalmente con eso, y más resultados negativos vas a tener. La mente subconsciente es la mente emocional. Es lo que sucede en la mente emocional lo que determina tu comportamiento o las acciones a las que el cuerpo se ve implicado. Recuerdos, creencias, hábitos y tu propia autoimagen. Fíjate lo que está aquí grabado en tu mente subconsciente. Es muy importante que tomes nota. Tus recuerdos, lo que te hace sentir bien o mal, ahí existe. Tus creencias, porque aquella persona que no vende, sus creencias son: no soy bueno, la gente no compra, no me pueden pagar el seguro. Todas esas creencias están grabadas ahí. Como hablamos que el cuerpo es una actividad mental y está en cada célula de tu cuerpo, tu mente es actividad y está en cada célula de tu cuerpo. Si te vinculas con todo esto negativo, no vas a accionar. Trabajemos en esto: creencias, los hábitos y la autoimagen de cada uno. Entonces, la mente subconsciente es lo que crea el 95% de tus resultados. El 5% solamente lo hace tu mente consciente, la información. Pero tu mente subconsciente, tus creencias, hábitos y tu propia autoimagen crean el 95% de tus resultados. Aquí tienes al cuerpo, y el cuerpo solamente es actividad. Cuando te vas implicando emocionalmente con tus sueños o tus metas, a medida que los mueves desde tu mente consciente hacia tu mente subconsciente, dado que tu subconsciente sientes cada célula de tu cuerpo, la implicación directa es la vibración de tu cuerpo, y esa vibración se ve alterada por la implicación emocional de tu meta o sueño. Esa vibración es la que causa acción. Entonces tu cuerpo va a estar en movimiento hacia tu meta. Mira esta imagen, me encanta cómo Bob Proctor nos la comparte. Hay personas que, desafortunadamente, es el paradigma negativo que la mayoría de las personas o su condicionamiento las hace dependientes de su mundo exterior. Viven mediante sus sentidos a partir de aquello que pueden ver, oír, tocar, saborear y oler. Dejan que sus cinco sentidos les traigan información y ellos simplemente aceptan todo eso. Si hay escasez, aceptan la escasez. No pueden cambiar ese sentimiento o ese paradigma. El paradigma se cambia con repetición de pensamientos, con repetición de instrucciones. Por muy quebrado que esté una persona, si esa persona no se siente quebrada, siempre va a ser abundante. Renunciaste a todo para entrar al negocio más rentable, pero también al más difícil de consolidar. Te exigen resultados, pero no te ayudan, y ahora te han dejado solo. Porque mereces una buena formación, un buen sistema, el mejor servicio y la mejor compensación. Permíteme ser tu mentor. Soy César Fernández y he llevado a cientos de asesores a la cima.
No dejes que la información que te traen tus cinco sentidos dicten cómo será tu futuro. Tú decides cómo va a ser tu futuro. Si una persona, por muy quebrado económicamente que se encuentre, si no se siente así, él no va a estar quebrado. Es poderoso los paradigmas positivos que pueda tener una persona en cuanto a la abundancia, sus creencias, sus hábitos y sobre todo su autoimagen. Piensa en imágenes. Nos convertimos en lo que pensamos. Debes crear la imagen de lo que tú quieres finalizado. No importan las circunstancias en las que te encuentres ahorita. Todo tiene que ver con la imagen que grabas en tu mente subconsciente. La gente que tiene éxito piensa en éxito. Tiene imágenes de éxito. La gente que tiene fracasos piensa en escasez y tiene imágenes de fracaso y escasez. Manténganlo simple. Decía Andrew Carnegie, lo que le des fuerza en tu mente, buena o malo, lo vas a manifestar físicamente. Pero aquí te estoy explicando el poder de tu mente para poder manifestar los resultados que tú quieres. John F. Kennedy le preguntó a una importante figura de la NASA qué se necesita para llegar a la Luna y regresar. Y la persona de la NASA le dijo, el deseo de hacerlo. Es todo. Todas las cosas importantes que se han creado, todo esto ha sido creado por el hombre. Tenemos un potencial creador infinito, pero está encerrado en códigos virulentos o paradigmas. ¿Esto qué quiere decir para hacértelo más en español? Tú lo único que tienes en tu mente, tus paradigmas, es lo que te heredaron en tu escuela, tu entorno y tu familia. ¿Qué es? Es eso. Lo que hoy eres es lo que aprendiste en el pasado. Son tus recuerdos, tus creencias, tu paradigma, tus limitaciones, las oportunidades que crees que hay y crees que no hay. Quédate con esto. Tienes un ADN espiritual que es 100% perfecto para crear lo que tú quieras. Si quieres cambiar aquello que estás haciendo, has de entender con qué te estás implicando emocionalmente, que te hace hacer las cosas que estás haciendo. Por ejemplo, si evades la prospección, o si evades hacer llamadas, o si evades tener citas, es porque te estás implicando emocionalmente con lo negativo de todo esto. Cosa contraria. Si tú haces llamadas, prospectas y tienes citas, te estás implicando emocionalmente con la autoimagen, con las creencias y con los hábitos de éxito que tienes de ti. Es importante cuidar todo esto y mantenerlo simple. Si una persona vemos que tiene éxito, es por cómo piensa, es por lo que hay en su interior. Y si una persona es escaso y no tiene éxito, es de igual modo por lo que hay en su interior. Manténganlo así, jóvenes. Hay una inmensa energía fluyendo hacia ti y a través de ti. Y esta energía puede incluso ser fotografiada saliendo de tu cuerpo. Le pueden llamar el aura. Aquí tenemos una imagen representando justamente eso. Hay energía infinita en ti. Tú tienes la capacidad para crear estas metas o tus sueños, originando ideas, descubriendo soluciones a tus problemas desde esta energía a medida que fluye en tu mente consciente. Una vez que te propones lograr algo y lo alojas en tu mente subconsciente, quiero lograr 100 pólizas, quiero asegurar a 100 personas, quiero cambiar de coche, quiero estrenar casa, quiero el viaje de mis sueños. Una vez que lo alojas en tu mente subconsciente, vas a ir teniendo intuición, vas a ser guiado, van a llegar ideas, van a llegar clientes, van a llegar prospectos, va a llegar tu entrenador para que lo logres. Pero si no tomas acción cuando llega el coach, si no tomas acción cuando llega el cliente, si no tomas acción cuando llega la idea, la estás dejando pasar. Te estás estancando. Es importante que sepas esta información y la apliques. La toma de decisión, ¿me lleva a donde quiero llegar o no? Si te lleva a donde quieres estar, hazlo. Con todo y miedo, sin dinero, como sea, pero háganlo. Tu guía o tu instructor te va a hacer ver los puntos ciegos en tu negocio. Te va a ayudar y te va a motivar a que sigas adelante con tus resultados. Todos los recursos que necesitas para ser el mejor asesor existen. Existe el entrenamiento, existen los clientes, existe el dinero, existe la voluntad. Hazlo, pero si no tomas acción, esos recursos los va a utilizar alguien más, pero están a tu alcance. Así que tú sabrás. Cuando hablamos de emoción, que es igual a vibración, la vibración es una ley natural del universo. Todo vibra, nada permanece estático. Vivimos literalmente en un océano de movimiento. Todo es energía y todo es vibración. Tu cuerpo es una estructura molecular con una velocidad de vibración muy alta. Cuando estás frente a un cliente y estás pensando en escasez, ¿tú crees que un asesor de seguros que vende dinero, que protege personas, que crea patrimonios, que está sintiéndose escaso,
limitante y con miedo, ¿tú crees que vas a vender así con ese prospecto que tienes enfrente? No, por la frecuencia de vibración. Que tú estés quebrado financieramente hablando no significa que te debas de sentir quebrado. Cuando tú asumes la responsabilidad de tus emociones y que tus emociones tienen que ver con abundancia y prosperidad y una buena autoimagen, cuando estoy frente a un cliente con todo esto, vendo. Aunque yo esté quebrado financieramente, vendo. ¿Por qué? Ley de vibración. Tú vas a traer a tu vida lo que vibras, lo que sientes, no lo que tú eres ni lo que tú quieres. Una persona abundante y próspera únicamente va a traer lo que sienta. Pero las personas escasas y pobres, intelectualmente, vamos a llamarle, de recursos, etcétera, van a traer más pobreza. Así que siéntete próspero, siéntete abundante. Ten una buena autoimagen de ti mismo y sal a ayudar a las personas, sal a asesorar a las personas, sal a motivar a las personas a que compren el seguro ahora, no mañana, no el mes que entra, no después, ahora. Las decisiones se toman ahora, porque si mañana le pasa algo a tu prospecto, ya está asegurado. ¿Cuándo es el mejor momento para vender un seguro de vida? Hoy. Para el cliente, ¿cuándo es el mejor momento para comprar un seguro de vida? Hoy. Porque si mañana le pasa algo, ya está asegurado. Tú te vas implicando emocionalmente con tus metas o con tus sueños a medida que los mueves desde tu mente consciente a tu subconsciente, a tus emociones. Dado que tu subconsciente está cada célula de tu cuerpo, la implicación directa es que la vibración de todo tu cuerpo se ve alterada por la implicación emocional de tu meta o sueño. Si tú no te sientes con tu meta cumplida, no la vas a traer. Si tú no te sientes con tu objetivo hecho, no lo vas a lograr. Debes de crearlo primero en tu mente. Si lo puedes crear, lo puedes manifestar. Si tú te sientes escaso, vas a atraer escasez. Si tú te sientes abundante, vas a traer abundancia. ¿Con qué implicación quieres estar? ¿Con qué emoción te quieres implicar? Esto es básico. Cuando te das cuenta que no te sientes bien, es importante que seas consciente de que te estás implicando emocionalmente con la idea equivocada. Y aquí vemos a un asesor frustrado, escaso, angustiado. Debes de detenerte, identificar esos pensamientos y cambiarlos. Pero si no lo sabes hacer, vas a ser víctima de esto. Si percibes que aquello que está llegando a tu vida no es de tu agrado, has de preguntarte, ¿cómo estoy actuando? ¿Me estoy paralizando o estoy saliendo con valentía a prospectar, a hacer llamadas y tener citas? ¿Con qué me estoy implicando emocionalmente? ¿Con la escasez o con la abundancia? No es necesario que tengas la ausencia de dinero y no es necesario que tengas los millones y millones en la mano. Es una implicación emocional, de sentimiento. Podemos ver a las personas con éxito y sabemos qué está pasando en su interior. Lo mismo, vemos a personas de fracaso, sabemos lo que está pasando en el interior de esas personas. Así de sencillo. Todo sucede de adentro hacia afuera. Todo se crea en la mente, en cada célula de tu cuerpo, en la implicación. Qué hermosa esta frase. Lo que obtienes de tu vida depende de ti. Tienes todas las herramientas y recursos que necesitas. Lo que hagas con ellos es cosa tuya. La elección es tuya. Las respuestas están en tu interior. Todo lo que necesitas es mirar en tu interior, escuchar en tu intuición y confiar, tener fe. Y fe es ver lo que no se ve, creer lo increíble y manifestar lo que la gente llama milagros. Grábalo. ¡Hey, agente! Recuerda que estás viendo el resumen. En fccoachingco.com puedes disfrutar del doble de contenido. Encuentra esta y todas las clases de escuela para agentes completas, sin comerciales, sin cortes de contenido y con todos los secretos de la industria que no subimos a YouTube. Además, puedes formar parte de nuestro exclusivo chat de miembros. Busca el enlace en los comentarios de este video y comienza hoy tu verdadero viaje a la cima. Esta ha sido la clase. Fui para un programa de radio, se me accidentó la camioneta. Tenía otra reunión, tuve que suspenderla. Entonces, de repente me estaba abrumando hasta que dije, ya va, espérate, voy a conectarme, voy a dar las gracias a Dios que me pasó aquí, no en la autopista fuera de la ciudad. Pero estaba pensando ya cosas malas, se sumó todo, se me puso una nube negra. Y lo primero que hice fue, le llamé por teléfono al del programa donde iba.
y le dije, mira, te voy a mandar una conferencia, un resumen de una conferencia por teléfono grabado y tú la montas. Bueno, hice eso, pero en la medida que les desarrollé las claves del éxito a la persona, mi actitud automáticamente cambió. Gracias, Luis. Y tú, justamente que eres cliente, que sabes de esta información, escucha tu intuición. Tienes tres coches, tres. Tu intuición te está diciendo, comprémonos uno nuevo. Ve y escógelo. Eso que dices ahorita de que si algo te dices, necesitas un carro nuevo, vas por el carro. Si funciona, sí es cierto. Y una vez que lo tienes en la mente, dices, no voy hacia atrás. Estoy muy convencida que lo que tú piensas, lo que tú sientes y tomas acción, sí se materializa. Fíjate, Bob Proctor nos dice que el 2% de la población piensa, que el 3% de la población piensa que piensa, y que el 95% de la población morirá antes de siquiera pensar. Fíjate lo profundo, 95% de la población morirá antes de siquiera pensar. Desde ahí, desde la ausencia de resultados, desde la escasez de clientes, tú decides qué pensar. Y en eso que piensas, te vinculas emocionalmente y esa emoción te hace actuar. Chicos, si ya no hay preguntas, les deseo muy feliz noche, muy feliz tarde. Gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. Chau, chau. Bye. Hola, soy César Fernández y te presento Thinking into Results. Es el programa esencial para potencializar tu carrera en seguros. En un mercado competitivo, destacar y alcanzar metas es fundamental. Thinking into Results es la solución. Proporciona herramientas para superar desafíos y diferenciarte del resto. Con un enfoque estratégico, desarrollo personal y gestión del tiempo efectivo, los agentes de seguros logran metas súper retadoras y desarrollan sus habilidades. Resultados tangibles, retención de clientes y una renovada pasión por su trabajo. ¿Quieres llevar tu carrera al siguiente nivel? Thinking into Results con FC Coaching ofrecen un servicio personalizado y desarrollo continuo. ¿Cuándo podemos hablar más a fondo sobre cómo transformar tu enfoque y lograr tus metas? Yo soy César Fernández y he llevado a cientos de asesores a lograr el éxito. Y tú puedes ser el siguiente.